una nueva encuesta AOPA al nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Según este sondeo, el Partido Popular obtendría una horquilla en las elecciones generales de entre 118 y 121 diputados. Eso sí, no podría gobernar solo, tendría que pactar con Vox, que obtendría, según este sondeo, entre 54 y 56 escaños. Veamos la estimación de voto que prevé este sondeo realizado por un centro de estudios sociológico catalán. Según esta encuesta, el Partido Popular obtendría un 28,4% de los votos. Le seguiría el Partido Socialista con un 26,9% de los votos. Ambos no obtendrían la mayoría absoluta, por lo que necesitarían a las fuerzas minoritarias para pactar y poder gobernar. Entre ellas aparece Vox disparado, seguido muy de cerca de Unidas Podemos bajo el liderazgo de Yolanda Díaz.